curvas de nivel, reconfiguración de canales o ríos, compactación de terreno y delimitación de cuencas son algunos de los temas que los estudiantes de la Escuela de Ingeniería Topográfica de la UCR abordan dentro de su plan de estudios. Pero ahora las lecciones son más dinámicas y atractivas porque los docentes disponen de la caja de arena de realidad aumentada, que está compuesta por una computadora a la que se instala el software libre con el programa, una cámara Kinect, un proyector y una caja de madera con 15 centímetros de arena. Es un proyecto creado por la Universidad UC Davis en Estados Unidos y tiene una gran utilidad para explicar conceptos difíciles en topografía, como son las curvas de nivel. Esos son conceptos difíciles y básicos, porque todo estudiante va a tener relación con este tipo de trabajos en el futuro. Siempre es bueno que los estudiantes se envuelvan en el trabajo de investigación y que generen ideas ellos también, ¿verdad? Porque no solamente uno como investigador, ¿verdad? Siempre es bueno tener ideas frescas. Este dispositivo está ubicado en el Laboratorio de Fotogrametría y Geomática de la Escuela de Ingeniería Topográfica. La idea nosotros la hemos visto en algunas páginas referentes a topografía y hemos visto bastantes afinidades a lo que es la parte educativa. Por ejemplo, en cursos básicos de primero o segundo año de carrera en los que hay conceptos que son algo abstractos para alguien que está empezando a la carrera. Y esta es la mejor manera en la que se puede uno orientar a mejorar ese concepto. Puede ser en cartografía, en hidrología, en temas que tengan que ver con el relieve y cómo funciona, cómo interactúa alrededor de un ambiente. La Escuela de Ingeniería Topográfica cuenta con 350 estudiantes quienes podrán hacer uso de la caja de arena de realidad aumentada en sus trabajos de investigación y proyecto de tesis.